todos decimos así sea. Así sea. Pilca Guarí Guayiri Guastari Guarí. Nombre del familiar difunto en este mismo momento. Antonio Jesús Cubides Mora. Todos vamos a repetir. Antonio. Antonio. De Jesús. De Jesús. Cubides Mora. Mora. En este momento invocamos tu presencia para que salgan los espíritus negros y entren los espíritus blancos y la conciencia de este hermano se arrepienta de sus malos pensamientos, los demás para con él. Que quede curado, que quede sanado y que quede liberado de todo mal, peligro, fuerza demoníaca maligna que ha querido dañar el espíritu, la mente, el cuerpo y el corazón de este hermano presente acá. Alejaos, brujos y brujas, enemigos malos, hechiceros del camino, hechiceras malignas que queréis dañar la fuerza de esta materia que se encuentra posesiva por medio de su virtud. Repitan conmigo, por ti renuncio. Por ti renuncio. Con duro, repítame o no me repitan nada. Por ti renuncio. Por ti renuncio. A un Dios muerto. A un Dios a un Cristo muerto en la cruz. A un Cristo muerto en la cruz. Renuncio a la cruz. Renuncio a la cruz. Me uno en ti. Me uno en ti. Y me uno a ti. El sacrificio vivo. El sacrificio vivo. Imposición de manos. Imposición de manos. Imposición de manos al hermano. Diga que así sea. Así es. Así es. Así será. Así será. Así conviene. Así conviene. Y así bien. Y así bien. Y así tendrá que ser. Y así tendrá que ser. Los daños y miserias que le han causado a este hermano salen de adentro hacia afuera para evitar peligro, muerte y luto. Que se dejen ahora mismo. Ahora y que se retire. Y que se retire. Y que se retire. Y que se retire, se caen toda la mitad de las piernas bien. El sentado así, si puede correr un poquito hacia atrás, rápida. Hágase acá, espíritu, hermana, a retirar a María del Carmen. Aquí por este lado. Acá rápidamente. ¿Se puede o no se puede la curación? ¿Se puede o no se puede la sanación? Digan que así sea. Que así sea. Porque el que cree en mí, repitan conmigo. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y de su interior, correrán ríos de agua viva. Florecerá. La vid. La vida y se rescatará, lo muerto, se tornará en alegría, y fúnebre será, el camino de sus enemigos, y de sus adversarios, pues buscarán la muerte, y encontrarán el sufrimiento, buscarán la paz. Buscarán la paz y sus caminos estarán turbados. Cuando quieran morir, y pidan el favor, los oídos de la muerte, se cerrarán, para no oír su clamor. Los ojos de la niña se cerrarán, para no ver su sufrimiento. Y la boca de ella se cerrará. Para no darle contestamiento. Agonizarán. Y será grande su sufrimiento. Se extenderá como el camino a la vid. Al limbo. Al Ebea. A donde los espíritus, más bajos, descargan su necedad. Diciendo estas palabras, todo espíritu malo o maligno, se retira. Al responso responden todos, gracias,
Espíritu. Gracias, Espíritu. Gracias, Espíritu. He venido esta noche a convocar la fuerza de todos aquellos que han buscado mi clamor. Y asimismo, he estado presente en sus noches más oscuras. Gracias, Espíritu. He buscado la forma de ayudarles y la he encontrado. Nada malo pasará, porque yo estaré para protegerlos de los brujos del camino y de las brujas de la sombra. Gracias, Espíritu. A ti clamé cuando te necesité y las fuerzas fueron dadas. Hoy digo gracias porque has estado conmigo. Gracias, Espíritu. Quédense todos con los ojos cerrados, nadie me abra los ojos hasta nueva orden, respiren profundo, ahora mismo empiecen a tener un momento de paz, de calma, de tranquilidad, de plenitud y digan así es. Así es. Porque grandes son los caminos grandes y grandes las soluciones. Así sea, hermanos, todos con los ojos cerrados.